Mari Trips, te voy a invitar a ver cómo se sacan los langostinos. ¡Órale! En China, Nuevo León. Fiel amante de Nuevo León. Ahí está su gorrita. ¡A seguirle! ¡Vamos! ¡Ey! Vamos a ver, está aquí con su papá. Don José, ¿y como cuánto saca cuando viene? Para el caldo, ¿cuánto necesita? 30, 40. Entonces, así en los charquitos, en los arroyos, ahí es donde se ponen. Es que los langostinos te están enterrados, ¿verdad? Sí. Mira, ahí sacaste uno muy grande. Mira nada más. Sí, pues están enterrados. Sí, mira nada más, qué grandeza. Eso sí. No, no hace nada, mira. ¿No te gancha? No, no hace nada. Bájale, mira. Agárralo, sin miedo. Sin miedo. No, pues es que es lo más parecido a un camarón, pero es de río, ¿verdad? Sí. Oye, ese sí está buenísimo. ¿Y hay alguna época específica de este langostino? No, nada más. ¿Todo el año hay? Sí, todo el año. Cuando llueve, ajá, pues como bajan. Ok. Las presas, yo creo, ya. Mira, sacaste dos más medianones. Estos se van a regresar, ¿verdad? Cristian, ayúdame regresándolos. Para que vean. Los chiquitos ya que se vuelvan ahí a... al agua. Al agua. Déjeme decirle, raza, que este tipo de animalito era muy común verlo en cualquier río. Estaba inclusive a por montones en el río La Silla. También había bastante en Cerralbo, en la zona citrícola, en San Juan. Pero desafortunadamente donde está el hombre, este hábitat para ellos ha sido más limitado. Sé que desde los 80, 90 este animal empezó a ponerse en peligro de extinción. Hoy en día, sí es una realidad, está en peligro de extinción. Y tengo entendido que la Universidad Autónoma de Nuevo León está trabajando en hacer perseverar esta especie, que sin duda, como todo bien, como todo animal, como todo planta, es importante dentro de nuestro ecosistema. Si es amante de Nuevo León, si es amante de las tradiciones, si es amante de la naturaleza, de la gastronomía y de todo lo que tenemos, lo invito a que se suscriba para que comparta y nos apoye llegando a todas aquellas personas que les gusta todo esto y que no nos conocen aún. Tu amigo Fari Trips, te lo agradezco.